aquí? Sí, señora, buenos días. Yo soy la nueva administradora de todo esto y necesito que me saques todos estos sacos y me los pongas en la parte de acá atrás. Pero este es el lugar de los sacos. No, no me interesa. Te dije que me saques todo eso. Hay que ver acá atrás. Pero ahora. Ahora tengo otras ocupaciones que hacer. Cállate y haz caso. Señora, pero yo le puedo ayudar si quiere. Silencio. Es con él. Pero yo... Lárgate a limpiar todos los estiércoles de todas las pesebreras que están del lado de allá. Tú muévete, que eso lo quiero para hoy día. ¿Y tú? Nada que termines de limpiar todo esto. No, jefa, lo que pasa es que mire que es bastante. Ha llevado todo el día aquí y no has hecho nada. Sí, señora, pero usted tiene que entender que todo esto... Eres un tip. Nelson, ¿y no me has visto a la chica nueva que ha llegado? La verdad es que... antes estuvo ahí donde yo estaba limpiando. Está tratado esa mujer, mire. Es como todo sucio. Se carga todo sucio. Así me estoy dando cuenta que estás poniendo autoridad aquí. Por eso no debe ser así. No, jefe, usted se deja tratar. Usted se deja decir como que fueron otro peón más de aquí. Tranquilo, vamos a ver hasta dónde llega. Sí, pero ya pongo lo alto. No te preocupes, esta semana no pasa. Ya he hecho. Sí, amiga. Todo está saliendo bajo control. Así como yo quería. Ahí los tengo a esos empleados y... voy a hacer lo que yo quiera en esta discasienta. Perfecto. Sí, lo voy a dejar en la ruina este man. Y vamos, nos vamos de viaje con todo ese dinero. Así es, mi amiga. No, no lo conozco todavía, pero ya en estos días me imagino que lo debo de conocer. Mientras tanto, voy a hacer lo que yo quiera en esta discasienta. Perfecto. Te cuento todo. Chao, amiga. ¡Josecito! ¡Dígame, patrón! ¡Haga lo que usted sabe! ¿Qué hubo, Nelson? Patrón. Patrón, quiero decirle algo, patrón. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué? Oiga, ahorita esta señora. Señora Carla, creo que se llama. Señora, la escuché hablando por teléfono. No sé con quién hablaba, pero le decía que quería conocer al dueño de aquí de todo esto. Y que quería llevárselo, llevarlo en las manos. Bueno, en fin, la cosa es que quiere que usted se lo esté. Y ahí... dejarlo en la ruina, patrón. Don Nelson, déjela que se cede. Ella se va a sorprender el día que me conozca. Porque, ¿sabes qué? Piensa que somos unos simples empleados. Pero conmigo no la va a hacer así. Nosotros la sacamos para que aprenda a respetar a los trabajadores. Está bien, patrón, está bien. Sí, porque no, esa mujer no puede hacer eso, patrón. ¿Y dónde está? Está bien por atrás. No sé, quizás con algún caballo de eso va a andar ahí. Vamos a ver qué hacemos. Vamos. Tengo que decir, la llevo que está acá. ¿Qué me puedes decir de los caballos? Equinos, ¿no? Que son muy fieles a su amo. Que son buenos reproductores. ¿Y de ti qué me puedes decir? No te voy a decir nada malo. Lo de antes no se va a repetir. No, ¿qué les puedo decir a mí? Que trabajo aquí, señora. Eso. ¿Por qué estás tímido? Es que... No, por nada. ¿Qué quiere conmigo, señora? No quiero nada.
Quiero divertirme un poquito hoy día. No he hecho nada. Y quiero saber si tú eres como los caballos. No sabes cómo voy a disfrutar este momento, cabalgando a un peón. Quiero saber quién es el patrón. Señora, él no está aquí. ¿Y cuándo llega? No sé, señora, no sé cuándo ven. Pues tú sí eres un inútil, la verdad. Me arrepiento. ¿Será que este me sirve? ¿Qué dijo, señora? No, nada, olvídalo. Dígame, ¿quiere poder trabajar? Nada, recoge esos palos y ponte a trabajar. Esto es inútil, inservible. Patrón, ya terminé de limpiar ahí las pesebreras. Así me estoy dando cuenta, Nelson. La he dejado bien limpia. ¿Por qué dice eso? Mira, así te vi con la chica nueva, ¿no? Patrón, de verdad que yo no lo quise hacer, fue ella la que me obligó. Y le cuento, anda buscando información de usted. Kilo, no le doy nada de información. Yo me encargo del resto. Dale, lo bueno que disfrutó. Bueno, ahí, igual, usted ya sabe. Voy a seguir limpiando, ya mismo le voy a ayudar aquí con los palos, ya. Ya, patrón, ¿qué? ¿Y estos mugrosos empleados dónde estarán? Es que no, ellos que son esos unos vagos. Pero hoy día no les voy a pagar. Nelson, vemos buen progreso en la yegua. Lo único que hay que cambiarla de pesebrera. Sí, patrón. Llama a ver si mañana hacemos. Claro, los niños guapos, pues. En vez de estar trabajando, están ahí, acostadotes, echadotes. ¿Qué se creen ustedes sinvergüenzas? Oiga, niña, ¿y a usted qué le pasa? ¡Tú cállate! Levántate de esa hamaca y a las cosas que te mandaste, Renante. Pero, señor, estamos en hora de descanso. ¡Cállate! ¿Qué haces aquí tú? A ver, señorita, usted va bajando el tonito de voz que tiene porque se le está elevando a las nubes y no le alcanza. Yo veré cómo yo hablo. ¿Tú no sabes quién soy yo? Un simple empleado peón de quinta. Se le puede decir así. Mi nombre es Alberto del Río, dueño y propietario de toda esta hacienda. Y tú no puedes venir a tratar a la gente así. Y como me dices que soy un simple peón, sí. ¿Sabes por qué? Porque un día a la semana me tomo el trabajo de cada uno de mis empleados para estar como ellos y vivir como ellos. Porque a mí no se me sobra el nombre ni el cargo que te dan. Por favor, perdóneme, no me bote de aquí. ¿Y cómo sabes que te voy a botar? Mira, primero, viniste aquí a humillar a cada uno de mis trabajadores. Segundo, a este pobre hombre lo viniste a acosar sexualmente. No, eso es mentira, eso es invento de él. Yo no he hecho nada. No es ningún invento. Te muestro aquí las pruebas. Pero yo no fui, fue él. Por favor, no me bote. Patrón, por favor, no me bote. No, tranquila, señorita, levántese. No la voy a botar. Es más, usted el día de mañana, si quiere seguir trabajando aquí, va a hacer el trabajo que hizo Nelson y el trabajo que hice yo. Nelson, mañana tu día es libre. Ya, jefe, gracias. Nos vemos. A trabajar, trabaje. Thank you.
Chale, te da, te da, te da, te da, te da.